Emil Valencia, 2022, pertenezco a la Academia JR. Soy de aquí de Nizao. Nacimiento es 2005, 9 de octubre. Mi mamá se llama Ana Joaquina Germán. Mi papá se llama Domingo Valencia. Trabajan comerciante. Un hermano se llama Cookie, uno Catherine, uno Emanuel, uno de Laini Rivera. Yo estudié en la Escuela de Río Paulino, pero estoy en Santo Domingo, en primero de bachiller. Yo inicié jugando béisbol desde los 6 años en el play de Chicho Valdés. Y aquí estoy ahora, siguiendo aquí en el play de Chicho Valdés. Estoy en la Academia JR. El béisbol porque es de mucha emoción, se juega como yo con compañerismo. Así tú puedes sacar tu familia adelante. ¿Pero favorito? Mike Trout. Me gusta su forma, siempre está activo, siempre está ahí para lo que sea. Siempre está con chispas, se mueve para todos lados y siempre está con su compañero ahí a ti. Me gusta el bateo de él, es un bateo de poder y me gusta. Primero cuando me despierto venimos, bateamos, después trabajamos en el outfield. Después que bateamos hacemos física y después hacemos una rutina de gimnasio. Yo les afeo que conmigo no confíen porque yo no tengo miedo a nadie y siempre estoy ahí para lo que sea. Aunque no se confíen conmigo, porque yo soy el que va a ser uno de los mejores. Yo soy Jota de béisbol. No, mi nombre es Melvin Rodríguez. Estamos trabajando con Emil Valencia. Estamos en la coordinación junto, JR, tratando de meter mano y que el niño eche hacia adelante. Lo que yo estoy viendo es un tipo con las 5 herramientas para un futuro, porque ahora mismo él va en un ritmo que lo lleva todo en conjunto. Y estamos trabajando para eso, estamos trabajando el conjunto entero con la JR. Estamos haciendo muy buen trabajo hasta ahora mismo, porque el tipo lleva las 5 herramientas como la tiene Maitrao. El tipo tiene un super brazo, tiene power, batea los piches y tiene buena pierna y buen desplazamiento en su posición. Él está ahora haciendo, él ha hecho 6-4, ha metido 6-4, pero ahora yo creo que él está, a veces, pero yo creo que ahora él está mantenido ahí. Tiene muy buena formación, son familias que son evangélicas, esos niños no salen de ahí, son gente muy educada. Les repito, igual como les repitió el niño, ella trabaja en casa de familia, tienen su colmado y viven de eso. Bueno, lo que yo fuera es que es un niño muy educado, buena presentación, es un niño que no es malcriado y dentro del terreno, un come hombre para los cabos. JDJDJDB, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Emil Valencia. Emil Valencia. Emil Valencia. Pablo.